Hola y bienvenidos fans de Levia Games, Olivia, todos estamos aquí en Deadloop. Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio matamos a Frank y conseguimos la Constancy Automatic y la PT remachadora, que es bastante más guay, que es así en moradito. Vale, a ver, ¿qué nos queda por ahora? Ahora mismo, Frank sabe bien cómo funciona la software para Vivi, así no se da cuenta si distopeo la discreción. Pero esto es en el... en el helipuerto este. ¡Ah! Vale. Sabotear las... esto es lo que hay que hacer en los fuegos artificiales. Vale, en el helipuerto. Puede ser en cualquier momento. Vale, vale, ya lo veo. Ok, ahora estamos a la tarde, creo. Hemos pasado el mediodía. Estamos a la... sí, estamos a la tarde. Entonces, ¿qué tenemos a la tarde? Ah, vale, tiene que ser esto. Saboteadas con puertas. A la tarde. O la zona privada de Wenji. Hacemos esto. Frank ha muerto ya en este bucle, así que no me vale de nada. Así que vamos a hacer esto. La zona privada de Wenji. Reinició la invitación a la fiesta de Ace y fue extremadamente pública. Seguro que la historia no acabó ahí. El código 4350, primera cotidiana para la zona privada de su laboratorio. Vale. Pues allá acabamos. Podemos hacer... vale, no podemos hacer lo del arma ahora. Ah, sí, la cilita. Vale, hay que hacer lo de la cilita. Lo vamos a marcar. Porque es lo primero que vamos a hacer. Pero... buah, me va a quedar sin huecos para el arma. No sé qué hace el láser ese. Pero me gustan las armas que tengo ahora. Tengo el pistolón este súper chulo. El francotirador, que está bien, pero empiezo a verle un poco el problema. Que es que es eso, es un francotirador de mucha distancia. Tampoco juego a tanta distancia, juego más a acercarme. Te acabo de matar. Pues sí, en principio, pero a la vez no. Es difícil de explicar sin unos diagramas. ¿Cuántas versiones hay de ti? Yo no las llamaría versiones, da igual. Tienes que matar solo a una. Pero hay otras que intentarán matarte a ti, ¿vale? ¿Así que ahora te escondes? Jamás, siempre estoy aquí. Pero siempre se te olvida. Vale, había gente. Cuidado. Perfecto. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Fu! ¿Esta es la antena? Vamos a intentar pasar con invisibilidad. No sé qué dicen. No tenemos marcado lo de la cilita. Porque no es un objetivo exacto.
Mierda. Hey, Wengis. Vaya, su cadáver se ha chocado contra él. Me estoy quedando sin balas. Cierra la puerta. Si una se muere, ¿se enteran todas? Bueno, claramente ahora sí. Ah, ahí. Hoy la vida. No, ¿dónde has ido? Espera que me cure un poco. En la cabeza. No era esa, entiendo. La verdadera. ¿Había por aquí curación? Me apareció ahí. Estoy a tope de munición. ¡Fuh! Gracias. ¿Las falsas Wengis no sueltan nada? Parece que no. ¿Quién quiere morir primero? Me encuentro muy bien. Soy la doctora Wengi Evans. Como responsable científica del programa Ion, tuve que crear un sistema termodinámico interdependiente que nos permitiera aprovechar la energía generada por la anomalía de Black Rift. Con la ayuda de la ingeniería inversa, pude usar la antena del estabilizador para extraer energía de la anomalía y dirigirla al núcleo. Al colocarnos los demás visionarios y yo en el centro del núcleo del estabilizador, conseguí que nos impregnáramos con energía de la anomalía. Ahora nosotros somos el ancla. Los visionarios son el bucle. Y puedo trabajar con los fenómenos de la fisura sin que peligre el programa. Al margen de fallos del protocolo con catástrofes.
catastróficas consecuencias, deberíamos repetir el bucle a diario durante aproximadamente unos 13.562 años. ¡Wow! Acabaré el programa después de los 50. Esta será mi última grabación antes de que el bucle comience. En menos de una hora, el primer día. Son las 23:42, la fecha de hoy. La fecha... Da igual, es el año 63. No acabares, Colt. No, estoy bien. Es de noche. La fisura estará cerrada. Así que solo habrá una de nosotras. Es peligroso. Según ¡oh! En la noche solo hay una Wenji. Volverán a sus líneas temporales y solo quedará una. No abandonaremos estas instalaciones bajo ningún concepto. O sea, por la noche... Que solo quede una, vale, vamos por buen camino. Pero ¿cómo voy a hacer que una sola Wenji vaya a Abdam? Construidos en los 30 años antes de la ciudad. Instalaciones argentinas de Abdam. Construidos 30 años antes de la llegada de Abdam a la zona. Los paredes en el centro cubierto de acero, los 50 centímetros de grosor. Hacer una cantidad de explosivos significativa para derribarlas. Bloqueo sonoro. Protegen algo. Wenji quiere acceso al rack, ¿eh? Tengo el cebo perfecto. Ah, Wenji quiere entrar donde están los otros dos enamorados. Hacerle llegar el mensaje. Lo que quieren las Wenjis. Charlie, quiero tu robot. Dame a Chubit. ¿Viste la invitación de Wenji? Es perfecta, se ve que viene a la fiesta. Quiero a Chubit para grabarla y ponerla todos los días, es siempre jamás. La escuché, todos los demás también, es una puta mierda. Ahí sí sabes hacerlo mejor, payaso. Mira, el lobo alfa este. Con Chubit, la grabación tuya y 10 minutos libres, cualquier persona de planeta podría hacerlo mejor. ¿Te crees que puede mejorar la perfección? Pues hazlo, venga, venga, vete a tomar por culo. Cara máscara. Pues lo que sepa que no estés invitado a fiesta. Va a ser la hostia, sí, puta. Solo hace falta una invitación mejor, pero... ¿qué coño es Chubit? Además, ¿y si se separan? No tengo tiempo para ponerme a perseguir Wenjis por todo Blackreef. A ver, Wenji quiere una puerta, Alexis quiere a Wenji y yo quiero salir de fiesta con ellos. Y Tubit quiere ayudarme, claro. Si lo junto todo, ¡boom! Masacre servida. Blake, me dio la sensación de que estábamos de acuerdo en relativas instalaciones de Horizonte Abdam. Conseguir acceso a dicho lugar ha sido mi prioridad de hoy. Tu intervención en el complejo ha estabilizado el programa de nuestros investigadores. Esto no ha sido una carta a Wenji, no hace falta que escribas así. Un saludo afectuoso a la doctora Wenji Evans. Vale, me ha hecho reír. Vale, hay que buscar en el Chubit.
una distracción. ¡Basta de triquiñuelas! ¿Qué pasa? ¿Ha visto la granada o qué? Gracias. Más abajo. Oh, oh, oh. Mejor así. Adivinar mediante deducciones implica tener un margen de error y... ¡Oh, Dios! Vale. No va mal. Ah, me acuerdo de esto. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Esto para qué era? Para pasar a manual. ¿Puedo acceder a los controles de especificación de Wenji a través de un dispositivo con código que no solo la tele subiría con lo para mí que no entiendo por qué me lo pone tan fácil? El código... ¿Qué contra la distancia de Wenji parece que te va a con los controles de presurización? Lo malo es que cambia cada bucle. Bueno, pero nada, nada interesante, ¿no? O sea, ya está. Lo hemos pasado a manual, pero es que no hay nada más. Ahora nos queda matar a las Wenjis y ya está. Esto habrá que hacerlo en algún momento, entiendo. Pero ¿esto para qué es? Es que no entiendo el punto. No me he enterado del todo. ¡Oh! Vale, que seguía viva. Hecho.
¿Cuál era el poder de Wenji? Era lo de conectar a varios, ¿no? Ah, pero no me lo ha dado, ¿eh? O no tenía poder ella. No hace falta. Pensaba que era el de conectar a varios. Vale, ¿esto cómo se hace? Esto es muy fácil. Hay que activar ese sensor para que se quede siempre mirando hacia allá. Que me vea este. Pararlo ahora. Porque ahora está en principio apuntando hacia acá. Que seas aquí. Aquí. ¡Eh! ¡No! ¡Ha vuelto! No debería haber vuelto. Se la hemos cagado. Porque ha vuelto al sitio. Tiene que ser desde ahí. Ah, ya da igual. Que ha vuelto. Tiene que no volver. Y esto es otra movida que de momento nada. De momento no lo puedo hacer. No en este bucle. Vale, pues ahora ya solo queda pirarse, ¿no? No, porque ahora mismo ya está muerta. La seradicita me da igual. O sea, ya no puedo hacerlo. He ahora escondido su pared de control. Una nube de campo podría ayudarme a ubicarlo. Veas, Wenji el complejo. Accedo contra la exposición de Wenji. Pues este ya está hecho. Si es que no hay más. Hemos conseguido nuevas, pero ya no. Ya hay que volver. Lo que queríamos era saber eso, que hay que tocar el B2 este. El BTS2, sea lo que sea. Vale, puedo volver por ahí. Bueno, algo hemos hecho. Por poquito que haya sido, algo hemos aprendido. Nos vamos. Vale, hay que buscar el 2-bit. Ah, pero no lo he encontrado. Se tenía que encontrarlo. Como no me lo marcaba. No, pensaba que lo había registrado todo. Ah, mira. Wenji no quiere ir a la fiesta. No la culpo. Qué pena, doctora. Despídete del bucle. Pero entonces, no, el Wenji. ¿De Wenji dónde está? Vale, una visita a Chubit. Acá el Wenji, una visita y se vea que trabajaba. Debería convencerla. Vale, vale, vale. Vale, estamos de noche ahora. Estamos de noche. De noche. ¿Qué tenemos de noche? La información de Egor. Vale. Perfecto. Vamos para allá. ¡Oh! Wenji saca el acilita de la caja por las noches. Vale.
Vale, Wenji saca el láser. Podemos llevarnos el láser. Pero hay que pasar por el complejo de Wenji. O sea, podemos liberarlo, podemos pillarlo aquí. ¿No? Tonto poder a tu alcance. ¿Se te está yendo ya la cabeza? No lo llamaría así. ¿Sí? Vale. Es raro, pero me resulta familiar. Es como un subidón. Todo este sitio es un subidón, Colt. Para eso existe. ¿Y por qué tenía tantas ganas de huir? Me encuentro muy bien. Científico tan extremadamente importante. Vete, mira. Yo me quedo aquí. Estos idiotas. Y os pegaré un tiro en la cara como no os vayáis. Y solo estoy calentando. Así que marchao. Entonces esta gente verdaderamente piensa que morirá cuando la matas. O sea, que no mueren, sino que aparecen al día siguiente. Cuando se reinicia. Cuando se reinicia el cuando destruyas el bucle, entiendo que sí que dejarán de desaparecer. Vale. Por si acaso. Uf. Me da mucho miedo. Se los está cargando a todos. Yep, se los cargó a todos. Joder. Ahí. Este sí que gira. Uf, vale. No lleva máscara, ¿es él? Vaya, no le esperaba aquí. Tenía un montón de anuladores de campo.
Ah, vale, me ha mejorado la... Me ha mejorado el de invisibilidad. Ahí está. Ya está. Este simplemente es matarlo. Oh, no, espera, espera. Tiene que haber algo más. Esto es una salida también, ¿o no? Ah, oh, no. Esto, aquí ya hemos estado. Ya que... Wenji, ha funcionado, de verdad. He descubierto la perturbación del canal. Lo que hay duda es que se trata de una transmisión. Eso cambia todo, todo. Wenji, lo que te cuento es un caso contado temporal. Qué guay, ¿verdad, Wenji? Jo, está muerta, ¿eh? Lo bueno es que mi conocido posibilidad me obliga a preguntarte a qué te refieres. Pureza psicoterapéutica, el aire... Uf, no me entero. Pero Wenji no le hace ni caso. Ah, oh, no, no, no. Es una de las doradas. Curioso. Ah, esto está cerrado. Esto te lo sellan. Tiene que haber algo más. Desconocido, ajena a isla, negativo, confirmado, negativo, indeterminado. Un sistema de otra transmisión misteriosa. Oh. No, estoy bien. Dime que te has dado cuenta al fin. Cuando despidió algo a cabo, te expresionaba totalmente transparente. Un tema de personalidad y dispositivo. Los minicoms, los anuladores, falta un diseño para todo eso. Está tan ciego como el resto. Movido por la ignorancia, esa malacia más allá. Harry le dijo a Eeyore que Wenji se engañaba a firmar su misteriosa anomalía. Podría explicarse a través de la ciencia. Vale, es el día uno, el primer día. Voy a documentar en esta cinta mi primer... mierda, mañana tendré que grabarlo otra vez. Mi senda en el primer día. Por un defecto de fábrica y no por mi culpa. Tengo que alinear a mano todos los dispositivos de escucha VF-22. Mediciones precisas. Si mi teoría es correcta, y creo que lo es, podré cruzar el espacio y el tiempo y hablar con... ¡el futuro! A ver, el plan. Batería P en la zona 2. Luego sobre las 12 llego a la batería R en la zona 1. Luego sigo la cordillera hasta la batería J en la zona 2 esta tarde y termino rodeando el lago para llegar a la batería Y junto al laboratorio. La zona 3 para esta noche. Solo me preocupan los putos eternalistas. Es que ni se molestan en escucharme. Con su curiosidad infantil van a contaminar mis hallazgos. ¡Lo sé! Igor, hazte respetar. ¡Miedo! 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 Puf. Por cierto. El laboratorio de Wenji está ahí. Podemos buscar el láser que estará abierto por la noche. En principio. Me ha metido un montón de estos. Esto no se abría por la noche.
Claro, esto está roto. Pero entonces no lo ha sacado. Ni de coña. Ahí sigue. Pues nada. Vámonos de aquí. ¿Cómo? No sé qué es lo que ha pasado. Pero he conseguido apagar la cacharra. Ah, no creo que sea por ahí. Por suerte en esta hay poca gente. Ah, estamos aquí. Pero esto está, esto no está ahora. ¡Oh! No hace falta. No hace falta que lo digas. Ha sido por gusto. Lo confieso, ha sido por gusto. Bueno, nada mal. Unas cositas hemos sacado. Mañana irá mejor. Bueno, o peor. Claro, tenemos que convertir cosas. Entonces, Igor, de momento lo que sabemos es que por la noche está aquí. Vale, la transmisión del futuro habrá que usar. Esto es una mejora para la... Ah, vale. Yo quiero imbuir esto, claro. Este me gusta. Este me gusta. Este me da igual. O sea, ahora mismo, ¿qué es lo que tengo? Es que ahora mismo no sé qué es lo que tengo. Pero el que debería es este. Este. 5000. Y este. Ah, bueno, pues nada.
Parece que Igor pasa de ir a la fiesta por un asunto científico. Y parece que yo tengo un experimento que arruinar. Vale, su antena es la que está al lado de esto. Vale, el H7. Puede ser a cualquier hora. Mira, de hecho tenemos dos cosas por la mañana aquí, que es lo del el rack y el dispositivo. Podemos ir ahí ahora. El rack y el dispositivo. Vale. El complejo. Mira, y también podemos intentar la visita esta. Ah, mira, y lo del el frasco de residuo. Creo que esto está más cerca. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. De armas lo tengo todo, todo imbuido, en principio. O sea que por ahí ningún problema. ¿Qué se siente estando muerta? Al menos dejé un cadáver bonito. Piensa menos en el modelito y más en la situación. ¿Qué coño? Normal que me odie, se pierde mis mejores chistes. Ay, creo que no me he mejorado la... Sí, efectivamente no me he mejorado la visión. Es la visión esta. Vale, ya lo pillo. Necesito uno de estos. Ah, no tengo el doble salto, joder. Me siento súper desnudo cuando no lo tengo, tío. Ah, sí que había una. ¿Lo hemos apagado? Eh...
¿Me deja? Porque no me deja desactivar esto tampoco. Ah, hay que poner algo. H747. Joder. Joder. Te veo en la fiesta, imbécil. Ya, como no lo va a ir a la fiesta, ¿no? Perfecto. Vale, podemos ir a lo del rack. Necesito vida. Por ahí no. Esa es la entrada al complejo eléctrico este. Como esto siempre está de 3 en 3, ¿no te podrían dar simplemente una curación grande y ya está? No lo voy a dar. Aquel sí que está muy, muy, muy lejos. Vale, podemos ir por aquí. Ahí está el resid. Oh, eso no me gusta nada. Quieta. ¡Ay! Perfecto. Vale, Alicita, probemos otra vez. De hecho, primero vamos a hacer esto. Ah, esto activaba las alarmas, es verdad. Ah.
Espero que no te lo hayas cargado. Ajá. ¿Se puede apagar esto? Que se le acaba la energía. Que se le acaba. Corre. Hostia. Uf. Qué justo ha estado. Ah, no. Ah. ¿Dónde es? Bueno. Ese por ahí. Me va a morir, ¿verdad? Ah, me ha seguido con la... con el ojo. ¡Oh, Dios! ¡Ajá! Apaga, apaga. ¡Fiu! No, ahí está mi primer cadáver. El problema es, tengo que dejar un arma. ¿Alguien quiere bailar? No, no quiero dejar aquí esto. Se va gastando, ¿no? Bueno. Con todo el dolor del mundo, ¿eh? Voy a tener que dejar esto aquí, tío. Que no quiero, porque esto no lo voy a usar. Así que ahí se va a quedar el alicita ese. Quizás sea mejor en bruto, pero me gusta más el uso básico que tiene. Ah, queda otro recipiente de estos. Ahí va, hay más de uno. Ah, no, esto está jodido ya. Vale, nada, ahora queda lo que queda. Cuidado, potencia cero. No hay corriente. Ah, vale. Cuidado, potencia. Cuidado. Necesita más potencia. Vale. Debería. La pregunta es, si yo ahora cojo otro arma
Como por ejemplo la Alicita. Y luego la no la quiero. ¿Se pierdo esta? ¿O esto como ya lo tengo imbuido ya lo puedo elegir siempre? Porque si es así puedo dejar cambiar la Alicita por esto. Y así la tengo. Al menos para esta misión. Realmente voy a dejar la pistola esta. Porque no me atrevo a dejar la Alicita. O sea, no me atrevo a dejar la remachadora. Vamos a dejar esto, vamos a dejar el pistolón ese. Y luego entiendo que como la Alicita no la voy a cargar para siempre, siempre me... O sea, me volverá la otra, ¿no? No, es que es como es conservar cosas entre bucles. No lo tengo claro. Y si no supe, puedo volver a por ella y ya está. No me quedaba vida, ¿verdad? ¡Ah! Claro, pregunta ahora, ¿con qué me quedo? Colt 1, la ciencia 0. Nos vemos en la fiesta, Igor. Vale. Con eso hacemos que Igor vaya a la fiesta. Ajá. Vale, sí. No vamos a hacer más hoy, pero vamos a ver el armamento entonces. A ver cómo... Ah, vale, sí, lo he recuperado. Esta no está imbuido, claro, por eso. Es que tengo ingenios buenos. Zoom más potente mola. Alcance, bestial. El zoom es significativamente más potente al apuntar. Ah, este ya lo tengo. Y que hay, tío, experto. Tarda mucho menos apuntar con la mira. Ahí, vale. ¿Y aquí qué puedo poner? Cadencia. Para esta la cadencia le viene bien. Vale, nada mal. Al final, mira, un arma todo morado. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. A ver, de momento, ¿qué tenemos? De momento tenemos que por la mañana vamos a esto. Y entiendo que hacemos, apagamos los petardos. Y con eso tenemos hecho a... Con eso tenemos a Frank y al otro. Hay que hacerlo de 2 bits. Hay que registrar la fortaleza, que no hemos podido todavía. Esto es en cualquier momento del día. Que todavía no hemos podido. Hay que hacerlo del rack este. Sí, esto era lo que no he podido, lo que no he podido hacer. La central eléctrica. Hay que hablar con el 2B. Bien, bien, sí, al final. Esto lo hemos conseguido todo en una sola, ¿eh? Esto lo hemos hecho todo hoy, creo. Vale, bueno, a ver, poco a poco, ¿sabes? Tenemos el láser este, pero el láser este es un poco mierda, no me gusta. Esto lo tengo que hacer. Luego aquí el bloque de Igor. Ah, Igor no ha pillado el bloque. Bueno, no me ha dado su bloque, al menos. Vale, pero esto tampoco me parece excesivamente necesitado. Esto es como un super escopetón. La pistola está mola, o sea que... Vale, pues lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo hasta la próxima. Adiós.